Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci, el pana dripeando ice, bateando como Duki, el pana vive en Milán, tiene una can su desván, ahora es héroe nacional, y antes le llamaban Pussy, yeah, yeah. Hey, ¿qué tal, gente? Un nuevo video para el canal, yo soy Luis de los Mexipanas y hoy estamos aquí en el regreso de Diminutos. ¿Cómo están? Como que falta gente. A ver, ¿qué pasó, Clornar? ¿Qué pasó con los dos integrantes que estaban antes en esta serie? ¿A ti qué te pasó? Estás muerto, ¿no? Según yo. Estaba muerto, morí, Clornar. Bueno, ya saben que estuvimos en el Brojola y les habíamos explicado. La serie va a revivir, señores y señores. Pero Yertime y Alraki no sabemos si van a estar. Ok, saben que aquí sí, chicos, si lo veis, están en vía libre. Nos mandan mensaje y nos ponemos en contacto y seguimos con la serie los cuatro. Pero principalmente, de hecho, yo lo había hablado con Clornar, que pues la serie la quería hacer con él y toda la cosa más. Ok, no estamos peleados, seguimos siendo amigos todos, la verdad. ¿A que sí, Clornar? Pero simplemente, pues vamos a decir que pues la serie, o sea, tenía que continuar y no podía parar, ¿ok? El caso, chicos, estamos aquí otra vez en Diminutos, por fin, con creo que una calidad muy buena. Pero yo no sé por qué está sonando los pasos. Porque estoy caminando. Ok. Estamos acá, chicos, y vamos a ir hoy, creo que tengo, bueno, como pueden ver, de hecho, el mapa, no hay contador de movimiento ni nada. Y, a ver, vamos a clonar a la casa, Ya vamos a subir. Oh, creo que por acá. ¿Dónde se va? Okay, no. Voy revisando el cuadro. Creo que por acá. Ah, no, por aquí no. Por aquí es la tercera, la vencida. Sí, aquí está. Vente con él. Aquí estoy. What? Pues si ya bajas. Acá. Me he llegado. Yo bajé. Ahí estamos. ¡Y salto de fe! Ah, de hecho, miren, se dan cuenta, todo esto está reconstruido, ahorita les vamos a contar. Perdimos el mapa anterior y tuvimos que, o sea, fueron horas de gameplay. Creo que estábamos desde la mano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Clornar! Muerto. ¿Qué? Para Faila. ¿Y eso? Porque... Se nos rompió. Ok, vamos a dormir, ok. De hecho, o sea, nuestra casa está bien, todo lo demás. Y habíamos recuperado, no era mucho así, tío, pero pues sí, o sea, de gameplay. Y una cosa que sí está igual es el TNT. Sigue igual, ok. El TNT y la vaca sufrieron el mayor daño posible. Otra vez. ¡Uy! ¿Es qué? No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Parkour, verga, no, ya me caí. ¡El primero a morir! ¡No, me mataron! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios mío! Mi mamá me acaba de tomar una foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Ay, con panza. ¿Por qué nadie me espera? ¡No! Pero ya completamos el desafío de TNT, o sea, ya estamos mejor. Pero hoy quiero ir Clornar al... Ah, no puedo, totalmente podemos dormir noche. Tengo ganas, Clornar, quiero irme a la librería, ¿ok? No hemos ido a la librería, quiero irme a la librería. Tenemos lo que se iba por el gato. Y chicos, ok, ya hemos vuelto. Si ven que tampoco está el camino del gato y muchas cosas, tuvimos que revisar el mapa y vamos, o sea... Al gato fuimos, ok. Básicamente la mayor cosa la hicimos en modo creativo, porque no vamos a estar horas y horas de gameplay haciendo lo mismo que ya habíamos hecho. Conclusión, nos sacamos 64 stacks de mate. Ya está deshabilitado el modo Game Mode, o sea, no lo podemos usar, solamente podemos usar el TP, eso lo hemos habilitado. Oh, shit. Por si nos llegamos a morir, pero como somos malos escribiendo el TP, pues no creo que lo vayamos a usar muchas veces. De verdad, no me quiero morir. Había una forma de escribir rápido el TP, ¿no? Pues eso hay que buscarlo. Oh, ok, se escucha. Haz doble camino. era el tab. Ah, justamente que queríamos dormir. Pues sí, eso. Y ahora se hace. No pasa nada, la vida es un riesgo, carnal. Ajá. ¿Vamos primero los pollos o...? No, vamos a la librería de un solo jalón. Pero es que los pollos están al lado ya, literal. ¡Ah! ¡Uf! Voy a crashito un poquito. Vaya lag.
Vale, haz un hueco por ahí, haz un hueco por ahí, ¿qué ves? Al pitcher, al pitcher, viviendo la vida al máximo. Ay. Ni nada. Oh, sí que. El hacha. Clornar, esto. Ay, tem. Ah, Clornar. No sé, me tipanas. Bro. A ver, ok. Esto es un arma de doble filo, literalmente. A ver. Hermanas, aquí hay un cofre que quiero que miras. Oye, pero estás en el ciclo pollo, O sea, respeto, por favor. A ver. Respeto. Ah, pues este es el ciclopollo, ¿no? Hay que tener respeto máximo, ¿no? Respeto al ciclopollo. Entra en mis panas. Aquí, dale. Señor ciclopollo, va a haber el mayor respeto con usted. No lo vamos a romper ni nada. Oh, my God. Señor ciclopollo, ¿qué tiene? ¡Oh, plumas! Filo 5, mis panas. Filo 5. Filo 1, perdón. Bueno, filo 1. Es como una espada de piedra, eso, más o menos. Era la clave, el ciclopollo era la clave. Llévate el cofre, ya que somos. A ver, yo primero quiero. Como digo, quiero ver al. Exipanas ha obtenido el globo, tal. A ver, vamos a la biblioteca, tengo ganas de ver qué pasa ahí. Porque, a ver, me imagino que si aquí están cosas normales, el otro pollo tiene que estar él. Exipanas, tienes cosas importantes. A ver, mira aquí, Mechipanas, ven. Uy, carnal, se me... Mira aquí, Mechipanas, aquí. ¿Qué? Mira, Mechipanas. ¿Acaso no lo viste venir? ¡No! Mira, Mechipanas. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Oh, no! Ya sé que perdiste, ¿no? Espérate. Ya está hecha la gracia, Clornar. Espérate. Dime tu mano, sí. Mira, yo... ¡Se va a poner feo! ¡Ah! ¡Es mi venganza, Spanky! Espérate, que yo no puedo. ¿Por qué no? Espérate. ¿Qué hiciste eso? ¿Yo qué hice? Yo, Mechipanas, debes de entender que ahorita mismo que tenía todos los bloques, todas las cosas en mi inventario y estaba como literal, estaba yo en un bloque, o sea, literal acabo de perder todo. Bueno, tenemos bolas tenemos bolas de nieve, hijo. Y no tenemos para hacernos cosas, ¿verdad? Mi pico está ahí, los bloques están ahí, mi espada creo que se mulió. ¿Y la comida, Clornar? Aquí está, tengo comida. ¿Mi espada es lo único que se murió? Sí, y un tantito... Ah, no, bloques están todavía. Algunos centímetros más tarde. Ok, vamos, ya después de haber hecho tu bromita, ya vamos a explorar por favor la librería. Tengo muchísimas ganas. Pues ahí, ¿cómo bajamos, Chipanas? Sin que explote todo. Aquí hice un hueco, vale. Y es que si tuviéramos un arco. No sé. Ah, tienes el chillero. A ver, debemos de tener que hay muchos creepers. No, sí, la cosa aquí es que hay en ese. Ok, tiempo ya. Mira lo que voy a hacer. A mí me dicen un maestro de matanza. Y espérate. Se acercan. Oye, sí, se acercan. Ok. Llévalos al otro lado, yo reviso. Ok, espérate, por acá. La araña quiere subir. Ok, creo que ya estoy bien aquí. Mechipanas, ya estoy aquí. No, Jordan, hazme caso, sube. Llévalos de un extremo al otro, al otro lado. Porque ese spawn de creepers, o sea, yo agarro rápido las cosas del cofre y nos vamos de aquí en fuga. Mechipanas. ¿Verdad? Hoy es un gran día para morir.
Ok, prepara el TP, Metupana. Prepara el TP. Voy. Prepara el TP, Metupana. Espera. Es Clornar Games en Mexipanas, ¿verdad? Sí. TP. Mira, Mexipanas. ¡Listo! TP preparado. Cuando me digas, lo pulso. Espérame. Espérate. Clornar. Ahora. Lo tengo todo preparado. Ok. Quiero alejar estas criaturas, bichos, mis cosas. Ok. Cuando tú me digas TP, carnal. O sea, estoy así al pulso. O sea, no, 1, 2, 3, porque voy a brincar para enfrente, ¿no? Va, va, va. A agarrar mis cosas. Y luego vamos para el cofre, ¿sí? Sí. Oh, fuck. A ver si se vienen esos creepers. Ok. Es que hay como dos arrinconados, ¿eh? ¡Una! Ok. ¡Dale, Metipano, dale! ¡Dale, Metipano! ¡Wow! ¡Wow! Tranquilo. Prepárate, TP otra vez. Tengo mi pico. Está bien. ¿Sabes qué voy a hacer? Listo, preparado, vamos. TP. Está preparadísimo el TP otra vez. Metipanas, esto es lo que vamos a hacer. Oye, esto no se va a romper el chico. Mira, Metipanas, esto es lo que vamos a hacer. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Es que yo iba a... ¡Hola! Y iba a rodear para ir a romper el spawn de creeper, ¿sí? Rodear. Ve y trae antorchas mientras yo rompo esta telaraña. Escucho ya los pollos, amiguito, ya escucho los... Oh, shit. Here we go again. ¿Pollos? ¡No! No. ¡Clonar! Ok, sí, salvo. Se salvó un cofre. Buena. Perfecta. Encima se bajaron. Se bajaron un nivel. Muy buena. Muy buena, pero... Lo hiciste bien. Tus cosas están ahí. ¿Y el cofre? Hay un cofre nomás, ¿eh? Nomás te quiero avisar eso. Ya ves que habían dos, pues. Pero creo... No, todavía están ahí las cosas. Ok, tranqui. Cuidado. No sé si llegas por ahí. ¿Si llegas? No hace falta... ¡Aguas! Ok. ¡What! ¡No! ¡Explotaron! ¿Qué había en el cofre? ¿Qué? ¿Qué había en el cofre? Te digo que había en el cofre. ¿Qué había en el cofre? No lo sé, la verdad. No alcancé a ver que tú digas eso. A ver, me siento no, te. Quiero que prepares el TP. Al menos para agarrar tu hacha y todo eso. Vale. TP, pues no sé. Y vos miras, te voy a matar. No, me tiro. Lo hiciste al revés. Shit. Ok, no queda nada, ya no queda nada. Listo. Ah, sí queda un creeper. Ese creeper me la pela. Listo. Tranquilo. Ya hice mi casita del Fortnite, me chupanas. Tranqui. No, si tranquilo estoy, sí. ¡Ah! Sí quedaban creepers, ¿eh? Ya. Ahora sí, ya no queda nada. Ok, rejuntamos todo. ¡Oh, mira tú! ¿Qué es esto? Ah, es spawn de arañas. Mi pregunta es, ¿había algo importante en el...? No sé, en la repe ahí, en el bar, como tú dices. Hay que mirarlo porque... Esto sí está... Pues había librerías, mira, una araña. Ok, ¿y el otro cofre que tú abriste, qué tenía? Yo no abrí ningún cofre, Metipanas. Nada más estaba ese cofre. A ver, disco no tenía porque literalmente nos quedamos. Aquí está, no lo había visto el maldito este spawner. Bate, no. Eso significa que aquí hay otro spawner. Ay, papá. Bueno, hay que decir que el ciclopollo sigue vivo, por más. Ok, ya no quedan más spawners. Pues... Ha quedado un buen día, ¿verdad? A ver, todavía nos falta el otro pollo. Tenemos las librerías para, no sé, para después ir a por libros cuando encontremos la mesa de encantamientos. ¿Qué? ¿Dónde nos habíamos apostado algo? ¿A chinga? ¿Acá? ¿En serio?
No me acuerdo. No me acuerdo de nada, ¿eh? Voy a agarrar este pollo y... ¡Ah, mira, aquí están los pollos! Pero no tenemos... No tenemos semillas. Creo que deberíamos esperar a que nos den huevos. ¡Oh, my! Es que... Siento que ya sé por qué hay lag, o sea, si no... Me chipanas, ven aquí, por Dios. Yo sé por qué hay lag en el servidor, o sea... Ya, hay respuestas. A ver, ¿dónde estás? Estoy acá porque... ¡Oh! Podemos pasar directamente aquí a la... Ya podemos pasar a las vías de tren, ¿eh? Pero eso será en otro episodio. Mira, aquí me chipanas. Le estás cortando la cabeza al señor pollo. No, como no es ciclopollo, no cuenta. Ah, que el que se respeta es el ciclopollo, ¿no? Sí. Baja para abajo, mechipanas, pues. Baja para arriba, mechipanas. Mira, mechipanas. Nos metemos. Y quiero que mires todo lo que hay, mechipanas, de pollos. A ver, ¿sabes que uno de los logros es lo de los pollos, verdad? ¿Cuál es? Criar, ¿no? Sí, o sea... Pero... Que no salgan. No. A ver, hay otra forma de criar pollos que es con los huevos. Los huevos que son... Pico de oro, fortuna 3. Creo que era lo que tenía en el cofre. Me eché para nada, si tú no quieres ver eso... No, a ver, no mates tantos porque necesitamos los... Acuérdate que necesitamos los... ¡Ya! ¡Deja esos pollos! ¡No! ¡No! ¡Que no mueran! ¡Uf! Listo. Vale, ¿y quedan dos? Sí, porque... Ya salimos. A ver, ¿tienes huevos? ¿Te dejaron? Sí, obvio que tengo. Vale, vamos. No, pues... Principana, que tengo huevos. No, espérate, vente. No, vamos a ir en el siguiente... Clorna, en el siguiente episodio. Es que ya estamos aquí, mechipanas. Y aparte... En el siguiente episodio. Ah, no, yo no estaba viendo este. Ok. Siguiente episodio. Siguiente episodio de los raíles. Pero la cosa aquí es que vamos, vamos a la vaca, tiramos los huevos ahí para ver si podemos completar el desafío. Que dado el caso también, si tenemos trigo hay que alimentar a las vacas, pero pues eso lo haremos en el siguiente episodio. ¿El desafío cuál es? Criar 6 pollos, criar 6 cielos y criar 6 vacas. Pero creo que era en un mínimo de 5 segundos, ¿verdad? Sí. O sea, tiras un huevo, te sale y te esperas otros 5 segundos. Pues no estoy hablando rápido, es que, o sea, sinceramente, me siento emocionado. Diminutos ha vuelto, carnal. Y es la primera vez que lo estamos grabando, para YouTube. Vale, me gustaría, sinceramente... Irme a otro modo, porque, o sea, la biblioteca me quedó con más sabor de boca y pues yo estar muriendo, pues como que no me gusta. Bueno, o sea, Voy a poner todas las cosas aquí en el cofre, que fue lo que recolectamos. Ah, me dieron solo 17 huevos. Ahí está el pico de fortuna. El pico déjalo. Ahora, esto, yo diría que tenemos piedra. ¿Piedra? No. Sí, pero creo que podemos ir por piedra. Sí, pero no tengo vivo. La pregunta es, ¿dónde podemos conseguir piedra? La pregunta es que ya teníamos piedra, pero no me acuerdo en qué cofre lo habíamos puesto. Bueno, chicos, ya estamos aquí. O sea, los habíamos encontrado, la piedra estaba en este cofre de acá. Con un mineral de hierro. Pero bueno, ahorita mismo lo que vamos a hacer es que quiero irme a las vacas con el trigo que habíamos recolectado. Que ya saben que habíamos encontrado trigo. En los Silverfish, que pues ya saben que la serie está... Bueno, la reproducción va a ser cuando lleguemos a los 4 capítulos. Pero bueno, esto, el plan ahorita es hacer una mesa de crafteo. Yo no sé por qué no tenemos mesas de crafteo. Pero bueno, aquí ponemos... Y vivimos en una mesa de crafteo. Literal, vivimos en una mesa de crafteo, sin mesa de crafteo. Vale, me voy a hacer palos, amigos míos, porque pues necesito... Okay. ¿Me das el trigo? Ahí está, ahorita vamos a la... ¿Qué hiciera la vaca ahorita? Es que quiero recolectar otras cositas que tengo en mente. Mira, ven. Bien,
Visto lo visto de lo que pasó con el episodio de Yertem y todo. Ah, mira, la vaca tenía que Yertem nunca grabó. No, no, perdón. Eso. Visto lo que pasó con Yertem, de que las vacas se estaban muriendo gracias a alguien. Mira, aquí hay un destrocito. No, amigo. Creo que se nos suicidó una vaca, ¿eh? Nomás te digo eso. ¡A la bestia! Llegó hasta acá la situación. Tranqui. A ver. ¡No, que no se salgan las vacas! Tranquilo. Tienes el trigo, la llama. Les dices pitas. Pero es que va bien la guiada, me chico. ¿Va a venir? Hola. A ver, mueve ese trasero gordo. Entra. Sal. Vete por ni me. A ver. Yo controlo. Ahí está. Y listo. Ok, pues. ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquí hay cabrón! ¡Trae el pico de oro! El pico. ¡Oh! Para hacer más carbón. ¿Quién hizo este puente, por Dios? Voy a reclamar. ¿De qué? De que lo hicieron muy mal el puente. Ese. ¡Pam! El pico, ahí voy. Vente, picamos. Esto, trae trigo para hacer el desafío de las vaquitas. Bueno, ya podemos hacer dos. Literalmente ya podemos hacer dos desafíos: el de los pollos y el de las vacas. Pero yo quiero juntar, o sea, quiero arreglar la parte de aquí abajo. Y quitamos todo esto y hacemos un vallado y ponemos allá los pollos. O sea, como lo de Willy y Stacks, más que nada, o lo ponemos arriba de nuestra casa. Ponemos vallas. Ten. Listo, tenemos. Ok, amiguito. Pum. Nos movemos. Bueno, creo que literalmente sirvió pa'l nabo. A ver, sabemos que con este pico de oro de Fortuna 3 no podemos picar diamante, pero para carbón nos va a venir de puta madre. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Ok. Vengo por acá. Wow, ya controlamos más la... Bueno, sí, es cierto que el servidor está teniendo un lag increíble. Pues... ¿Qué te digo? Ostras, que me muero, ¿eh? Que me muero por el lag. ¿Cuántas son el pelaje? Vale, tenemos todo listo para acá. Comemos un poco para no morirnos. Yo creo que... A ver, ¿dónde quieres ir? O sea, ya fuimos a la biblioteca. Ya fuimos a las... A una... Había una tarta que... Vamos a la tarta que está al lado de la vaca. Me chupanas. Yoshito. No me veas a mí. No me mira. Avanza, vaquita, avanza. Vale, la puedo empujar sin problema, ¡No! Clornar, quítate el trigo por unos segundos y te lo vuelves a poner. Te mira a ti. Porque tengo que... No siento solo. Amiguita, tengo trigo. Ah, ya se está. Ok, ya vi. Toca, camina para otro lado. ¡Ah! ¡Ten! ¡Ah, vaqueta! Ok, ya me sigue, No, ¿por qué me dejas ir? ¡Ah, vaqueta! Yo aquí. Métete vaquita, no se te. ¡Ay! ¿Qué digo yo? ¡No! Espérate. Métete. Te estaba siguiendo a ti. Te estaba siguiendo a ti, vete para. Ok, una vaca, por Dios. Es una. Espera.
Estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¡Entra! Ahora, al establo, al establo. Al establo. Métase. Métete. Pobre. ¡Métete! Estás empujando por atrás. Qué buen breakdance. Se está haciendo. ¿Ella está haciendo la breakdance? Yo no le estoy haciendo nada. A ver, tú abre la puerta. ¡No! ¡No te salgas! ¡No te salgan! Tengo el truco. Genial. ¡Ya te... Sígueme. ¿What? No, subas. ¡No subas, animal estúpido! ¡Maldita vaca! Tranqui. ¡Oh, qué mira! ¿Sabes qué? Que aquí todo el lugar sea... ¿Sabes qué? Si la vaca no viene en 5 segundos, la voy a matar. No, espérate. ¿Sabes qué debemos de hacer? ¡Que entre esta estúpida vaca al... No, espérate. Bueno, escúchame. Parto de este huevo. Y que... Te está siguiendo, Clornar, te está siguiendo. No tengo sentido. Quitar toda la valla y que toda la vaca literal sea un establo. Mira, y así no lo haces tú. No, espérate, no la mato. La vas a matar, perro. En tu pana no. Si ella muere, tú mueres. Maldita va. ¡Maldito loco! ¡Que arda Troya! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Da gracias a Dios que sigues vivo por algo, si no... ¡Huele a venganza! Cachipanas, hay que vivir la vida al límite. Oh, no, padre. ¡Te vas a... ¡Uy! Ya dije yo, te... ¿Qué pone en el cartel? ¡Está podrida, André Pérez! A ver... Ahí está... Ok... ¡Slime! ¡Ah! Ok... Wow, casi me muero por el laje. Primero que nada, aquí, quiero ver si hay un creeper, güey. Oh, shit. Pues sí había un creeper. Había uno. No me jodas. ¿Qué? No me jodas, no. Que... Spawn de creeper, spawn... Ah, no, spawn de slime. Oh, mano. Mitzipanas. Clornar, por Dios. Clornar, si había... Mitzipanas. Mírame, Mitzipanas. Miras a mí, que tengo 2 corazones de vida. Come tarta. Clornar, que creo que aquí había una manzana de oro en esa esquina, justamente. ¡Y era encantada! No. Rompe los spawn. ¡Oh! Pociones, bro, agarrarlas. Pero no son pociones. Bueno, nomás la decoración. ¡No! Mira, un spawn de cerdos. Ay, no, creo que subí esa. Bueno, tengo 5 de experiencia, la verdad. Y a ver. Yo tengo 13. Cabe de lo que cabe, tenemos comida infinita en estos pastes. Aleluya. A ver, subo. Aleluya, dice. El lag es impresionante. Bueno, ya vimos hasta aquí. Oh, my dear. Eat my balls. What? De hecho, dejen en los comentarios si ustedes quieren que Clornar y yo, después de esta serie, hagamos Minecraft Diversity. Te digo la verdad, no sé qué es eso. No, ya lo sé. ¡Oh, mira! Aquí podemos ver la oveja con el creeper. Sí, hay un creeper. Hay 3 creepers allá. Pero a ver, en tu episodio, ¿dónde vamos a ir? No sé. Tal vez... Un secreto de alturas. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. El TP. Es hijo mismo, ¿no? Ay, un esqueleto esperándome en toda la cama. Te fui afuera.
Ay, Dios mío. Espérame. Espérate. Es que con el grito me duele las costillas. Ya tengo memes, señores. Señores, hoy se come con el meme de Clorna. No puedo matar al esqueleto. Ok, voy para allá. ¿Para qué? Si ya está. Ay, ay, ay. Metipanas, yo soy el que menos te cae y aún así llevas 4 muertes. Metipanas, hay una vaca aquí en el puente. Pero que acabo de parir una vaca y no me contó. No pasa nada, ahorita. The Salvation, ok. Este ship lo odio. Yo ya llevamos esta vaca y dejo el episodio, ¿Por qué voy a hacer otra hora o qué? No, nah, mira, esta sí va. ¡Espérate, pa! Ay, dime que hay otra. Eran tres vacas. Es que no responden al puto trigo. Eran tres vacas. Aquí también, ven. Que ya tenemos vacas suficientes, Lorna. Tú sí vas a hacer. Perdiste los huevos, ¿verdad, cabrón? No, ahí están. No, yo siempre los tengo bien puestos. Y bien guardados. No sé tú, ¿eh? Que me suicido. ¿Qué pasa, gatita? ¡No! Te voy a tirar. Te voy a matar, mi chipana. Soy Pro Master PvP. Ir a ella ya se va sola. Vamos. Está perdida. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No! ¡Te ve! ¡No! ¡Mexipanas a Mexipanas! ¡No puede ser! ¡Mexipanas! Hiciste lo correcto, Bob. El que está riendo de mí. Ahí lo tienen, ¿vieron? ¿Vieron? Ahí está. ¿Y este es su héroe? Aquí está su héroe. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. En el canal de Clorna ya nos veréis otra vez. No con todo, pero... ¿Sabes qué pasó? El karma te vino a patear en toda la cara. Pero ¿sabes qué? No vino el karma, vino la vaca y todo. Y ya como que no tienes casas, me toca a mí matarte. Y nos vemos. Eso es lo que pasó. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.